No te pierdas la historia detrás del éxito de Luis Miguel, la serie luego de 13 capítulos que nos revelaron cómo fue la infancia de Mickey y su desgastante relación con su padre, Luis Rey, su desenfrenada juventud, el primer amor por Mariana y el amor verdadero por Erika, la amistad del cadete Tello y sus amigos, su verdadera nacionalidad. Esta noche fue decisiva. Pero ya no hay marcha atrás y existen dudas que necesitamos que sean resueltas. ¿Sabremos el destino final de Marcela, la madre del cantante? ¿Cómo murió Luisito Rey? ¿Lo perdonó Luis Miguel? Pues aquí vamos. Entérate, esta fue la última vez que Luis Miguel vio a su mamá Marcela. ¿Recuerdan el nunca, nunca, ilusamente Erika, Camila Sodi y Isabela Camil? Le creyó a Luis Miguel que ya no habría secretos entre los dos, hasta que su papá Jaime le confirma que tiene una hija. Cuando lo confronta, el cantante niega que sea de él. Es una vil mentira, afirma. Ni la conozco. Zas. Seguramente a Michelle Salas no le agradó saber esta parte. Lo que nos queda claro es que Mickey sí amó a Erika, pues hasta para no perderla, acepta que tras su gira buscará a su hija para verla por primera vez. Luisito Rey, genio y figura hasta la muerte. El episodio nos transporta de nuevo al inicio de la serie, donde Luis Miguel recibe la noticia de que su padre está a punto de morir. El cantante tendrá que dejar por un momento su exitosa gira Romance para ver a Luis Rey, quien está a punto de morir en un hospital que trata de especialidades como el VIH-Sida. El cantante sabe que es una de las últimas oportunidades para saber dónde está su madre. Pero ni en el lecho de muerte, Luisito Rey se apiada de su hijo. Es más, hizo prometerle al tío Tito que no revele nada sobre Marcela. Saben perfectamente lo que sucedió en la Casa de las Matas, en España, donde Rey la citó y jamás se le volvió a ver. Sus últimas palabras nos dejan más dudas que respuestas. Tú ya sabes dónde está, le dice el cantante justo antes de morir, sin revelar si ella está viva o muerta. Marcela está muerta. Pues no, no hubo reencuentro entre Luis Miguel y su mamá. Pero lo que sí hubo fue otra vez la gran duda sobre dónde está Marcela Basteri. Pero no todo está perdido, pues aunque Luis Rey no quiso hablar sobre Marcela, Hugo López, el representante de Mickey que recién fue diagnosticado con cáncer, le da el sobre con los resultados de la investigación sobre dónde se encuentra Marcela. Encontraron a tu madre, le dice antes de concluir el episodio con el que cierra esta primera temporada. Todavía no hay una fecha concreta sobre cuándo se estrena la segunda temporada, pero nuestras noches de domingo ya no serán las mismas. No te pierdas Song. Patty López de la Cerda alza la voz tras filtración de videos sin... Smoke, she...